Hola, hola, hola. Buenas tardes. Vamos con otro día más de live coding. Otra vez por aquí. Hoy voy a continuar. Aquí está esto. Bueno, yo tampoco estaré mucho rato hoy. Voy a continuar con la aplicación Loop de música. Por donde lo dejé la última vez. A ver si. A ver si termino o si avanzo con el sintetizador MIDI. Estaba por aquí. Y ahí me abre el sintetizador. ¿Con qué voy a continuar? Voy a poner este widget un poco más bonito. Sí, voy a poner esto más bonito. Esto lo tengo en el Music Grid. Y el Music Grid. Vale, y el track que añade un Music Grid. Ah, no, el Music Grid está en el window. Dentro de un clamp, vale. Lo primero que voy a hacer es centrar esto, el grid. Este grid horizontal center. Pues un property. La alineación horizontal center. Aquí está mal. Algo. Eso, yo lo he escrito mal.
Y esta configuración creo que le voy a poner esto y esto uno al lado del otro en lugar de arriba y abajo porque no tienen el mismo tamaño. Y aunque esto pueda crecer, voy a probar. Y si esto creciera, veamos el music grid. Vamos a poner centrado. Latch a link. Esto está aquí. Property. Así debería salir centrado. Vale. Le puedo meter un margen. Que creo que eso también es un property. Así. En realidad, si no le pongo esto, debería aplicarlo a todos. Entiendo. No, mentira. Vale, así me obliga. Vale. Ahora voy a hacer que estos botoncitos no escalen.
que es lo mismo, en lugar del fill, un center, no es... Ah, no, el horizontal no, el vertical. Vale, y estos botones son... dentro del row. Aquí está el botón. Lo mismo. 1, 2, 3. Cuatro. Cinco. Eso me debería poner los botones al tamaño por defecto, vale, va siendo más bonito. Y ahora si quiero que esto se quede al tamaño, bueno, en realidad si escala me da un poco igual. Vale, pues creo que lo voy a dejar así. No queda mal. Voy a hacer un commit con esto. Vale. Y siguiente funcionalidad. Voy. Ahora mismo. Ahora mismo. Si tengo aquí un lo que sea, y me voy para atrás, que cambie de track, eso sigue. Quiero guardar el estado por cada track de esto. Independiente. Vale, pues me voy a guardar el estado de cada track cuando abro el sintetizador, y eso lo abro cuando pulso en... eso está en el window. Aquí. Y me lo voy a guardar aquí mismo en el window self.track. Esto tiene un nombre no pitónico. Lo voy a renombrar.
Voy a hacer un método para guardar el estado y otro para cargar. Esto luego lo puedo mover a otra clase, a un fichero aparte, pero voy a definírmelo aquí. ¿Y qué tiene el estado? Veamos qué tengo que guardar. Tengo que guardar el número de filas, la escala, el instrumento y el tempo. Y luego el grid. El grid lo puedo guardar con un array bidimensional. Por ejemplo. Entonces, cuando haga el back, que es este, el subtracts, pues tengo que hacer self.saveTrack. Me guardo esto. Listo. Y aquí un self.load. Ahí está. Perfecto. Aquí, pues directamente puedo hacer self.trackWidgets de track. Creo que así consigo el widget que quiero. Sí. Y lo puedo delegar. Y ahí lo añado. En realidad, cada vez que añado un widget, o simplemente lo puedo guardar el estado en el widget. No, porque el widget se destruye. No, no se destruye. Lo puedo guardar por track. En lugar de tenerlo aquí.
No tengo que guardar en ningún momento. Vale, me lo puedo tener aquí esto. En lugar de tener un array, pues tengo en cada track, pues tengo el estado. No, no, no. No puedo tenerlo en cada track. No puedo tenerlo en cada track, tengo que tenerlo en el window. Porque el track no sabe nada del sintetizador. Aunque podría saber. Vale, pues el estado es este, state punto, voy a abrir esto. Claro, aquí voy a necesitar el window.ui, music grid. Y puedo acceder desde aquí. Vale, Music Grid. Vale, esto lo puedo mover al Music Grid. Y así puedo guardar el estado en el propio widget. En el propio track. Vale.
lo tengo. Music Grid. Load State. Widget Sync State. En otro caso, bueno, en realidad así lo limpio. Y así me voy al Music Grid. Y ahora sí, tiene más sentido guardar el estado aquí. Bueno, esto tendré que crearlo. Dev reset state. Vale. El reset, pues self.rows es igual a 8, que es el por defecto. Bueno, en realidad self.rows.setValue 8 self.rows no, tenemos el rows la escala. Ponemos el 0. El instrument. El 0 también. En realidad no es set value, es set active. Es el instrument, instrument. Supongo que bueno, no sé si es con el instrumento de así, un combo box. Y el tempo set value. Veamos qué hace esto. Si cambio esto. Me voy. Me está fallando algo. Esto, el instrumento no es correcto. Ah, porque el instrumento no es instrument widget. Y el instrument widget es un drop down, que yo entiendo que será eso, correcto. Uy. Es
Si cambio aquí cualquier cosa, me voy para atrás. No, el drop down no tiene esto. Veis, parar. Veamos cómo se selecciona algo. Drop down. Con el modelo. Set selected. Vale. Y esto sí debería funcionar. Vengo por aquí, cambio cosas. Y me voy. No. Vale, el tempo tenemos el mismo problema. Tempo spinner. Ahora sí. Esto me pasa por no ser coherente con los nombres de las propiedades, de los atributos. Vale, aquí no lo ha reseteado. Vale, si ha reseteado esto, ahora tengo que resetear el grid. ¿Qué es? ¿Dónde tengo el grid? Bueno, voy a recorrer todo. Recorro todas las filas y todas las notas. Self.grid. Veamos cómo se accede a un hijo en concreto de un grid. Con getChildAt. Vale. Column y row. El tamaño me sobra. Y esto me lo guardo aquí. Botón. Button.setActive. False. Veamos si lo he hecho bien. Vale, me lo está borrando. Muy bien. El getState, pues es un sinState donde tenemos un rows, self.rows.getValue. State.instrument es igual a self.instrument. Esto no necesito el widget. State.scale, self.scale.getActive. Esto es un... No es un combo. No, ¿qué es? Es un combo box, si es un combo.
Esto tiene un get active text, pero no me interesa el ID. Esto es lo que yo quiero. Vale. Y el tempo es el punto tempo, que también cambia con el tempo spinner. Y ahora lo que tengo que guardar es el grid. Que de momento, en principio, es un array vacío. Lo mismo, recorro todo mi grid. Y self.grid.append. En realidad es un row. Row.append button.getActive true o false y state.grid.append row. Ahí me lo guardo. Este es safe state, es mentira, no lo necesito. Necesito el load state. Self y el estado. Y tengo que hacer lo mismo. State.grid. De fila columna, exacto. Y self.instrument es igual. Instrument. Vale, sí. Y tengo que encontrar el que es. Esto va a ser más complicado. Cell.instrument es state.instrument. No, en realidad así. Entonces solo tengo que hacer ser instrument widgets punto set selected state punto instrument
cell.rows.setValue state.rows. scale.setActiveScale y el tempo spinner set value tempo. Eso debería cambiar los valores de todo el widget correctamente. Veamos. Si aquí le pongo y entramos aquí, esto está vacío, entramos aquí y nada. La escala, no sé si a number, not str. Así. Aquí lo mismo, cambio la escala, cambio el instrumento, el tempo. Aquí no hay nada, aquí está el estado, correcto. Vale, ya se guarda el estado en la pista. Y en el reset también lo paramos. Vale. Pues así podría jugar. El instrumento no se está poniendo correctamente. Instrument widget set select. Vale. ¿Por qué? Ah, no. Cero, porque es cero.
No debería ser cero. Aquí hay un número. Es el 7. Veamos por qué está pasando esto. Tres, cero. Oh. Ah, vale. Claro. Si no escribo bien los nombres, suele pasar esto. Vale, ahora sí cambio el instrumento. Honky Tonk, aquí es piano y aquí es Honky Tonk, correcto. Muy bien. Vale, pues ya tengo el estado de cada track. Ahora lo que me queda es guardar esto en fichero MIDI. Pero voy a arreglar el botón, el self.play. Se llama Play. Ah, tengo un problema. Estoy sobreescribiendo. Ah. Track.ui. Tengo un problema porque estoy redefiniendo el método play y estoy sobreescribiendo esto. Self.play. Vale. Playback.
Vale, y en el play le pongo el stop. Y como esto lo llamo desde aquí, pues ya no hace falta. No. Play button. ¿Dónde lo estoy usando? Ah, que lo he cambiado donde no es. Que es el Music Grid. Ah. Vaya. Play. Play button. Así sí. Si me voy para atrás. No sé por qué suena. Por el stop. Por esto. No entiendo por qué me suena. Ah, porque al hacer el sec active suena. Ja. Bueno. Claro. Al estar haciendo esta llamada es como hacer un clic y está llamando a la señal del botón. Cuando creo el grid. Claro. Se está llamando el play row. No. Se está llamando el note widget. Sí. Y eso tenía una señal
Toggle button. Tiene una forma de asignarse sin hacer que suene. Claro, al asignarlo con esto, pues se activa la señal y por eso suena. Entonces, no sé si esto tiene un método. Para asignarle el valor. Sin que se lance la señal. Supongo que si modifico... Props. No sé si es props, sí. Si lo modifico así, quizá no suene. Sí, suena. Pero vamos, es por esto. Tiene que ser por eso, sí o sí. No sé cómo evitar que esto ocurra. Se pueden desactivar. Bueno, pues podría hacerlo a mano, cambiando el estado aquí para que no suene. Pero creo que existe un modo de hacerlo con GTK, con Helip. Block. ¿Dónde está la nueva documentación? GObject.
Developer. No sé dónde está la nueva documentación. Block. Oops. Handler block. Quizá con esto. Button.handler. Ahí va. Y en el get state, no, en el reset. Por lo mismo. Y así se resuelve. Esto no se está poniendo correctamente. Ahora sí. Claro, es que se va a llamar otra vez. Ah, claro, esto no lo puedo poner aquí. Sí, sí. Me voy para atrás. Y otro. Vale. Así, sí. Y...
Vale. Se me queda en azulito porque esto ocurre después. Hay un paso aquí. Bueno. Ya he hecho bastante por ahora, voy a ir terminando. Voy a hacer un commit con el estado. Ahí está. Y lo subo al repositorio. Y terminamos por hoy. Terminamos por hoy. Bueno, voy avanzando con el sintetizador. Lo próximo es hacer el... O sea, guardar el track en un fichero MIDI y reproducirlo en bucle. Con eso ya lo tengo listo para mezclar y hacer una release nueva. Y bueno, mañana no continuaré con esto. Mañana supongo que continuaré con el proyecto Fractal, por donde lo dejé, intentando arreglar bugs en Fractal Next. Y nada, iré alternando proyectos. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.